Hello. Hello. Hello, Hello. how are you today? Fine, thank you. That's great. What about you, Ada? How's everything? Ada, how's everything? Mucho, mucho trabajo. Ah, a lot of work. Okay. Good morning, teacher. A lot of work. How are you today? I'm fine. Fine? Thank you. Okay, perfect. Okay. It's good to see you here. Yesterday, no. You couldn't go to class yesterday, right? You couldn't connect yesterday. Ayer no se pudo conectar, ¿verdad, Sara? No, acabo de terminar de ver el video de ayer que estuvieron con el verbo to be haciendo interrogativas, que estuvieron también con el verbo to be en el presente simple, estuvieron resolviendo unas preguntas y que primero va cuando estamos en el simple es cuando yo digo I am y cuando es interrogativo va primero el am y después yo. Yes. Excelente, se puso al día, ¿verdad? Sí. Ok, la felicito, excelente. ¿Y los demás? How are you doing? How's everything, Kevin? It's not there. How is it going, Vanessa? Hi, good evening. Good evening, hi. All. I'm fine. My day is very tired. Very tired. A lot of work, too. Work is a complication in his house. Oh, okay. So you were working at home. Okay. Well, for today we are going to study the alphabet. Okay. So you have the alphabet in your manual. This is a very important part of the English, right? Is to know how to spell, right? We need to know spelling because it's really, really useful and important. This is on page 15 of your material. Si ya imprimieron el material, el abecedario o el alfabeto lo tienen en la página 15. Sí. Yes. Algo que esto es bien importante, es algo básico, pero tenemos que aprenderlo bien. En inglés se utiliza mucho el deletreo, lo que es spelling. Entonces, lo que les recomiendo, bueno, los que ya lo imprimieron, está bien. Si no lo han impreso, lo pueden copiar en su cuaderno, escribir el abecedario. Ok, lo pueden escribir en su cuaderno y le voy a poner el audio, un audio del alfabeto para que ustedes puedan escuchar la pronunciación de cada letra. Lo que pueden hacer para que no olviden cómo se pronuncia es escribirlo, como les recomendaba ayer. Pueden escribir así como usted escucha que suena la letra. Por ejemplo, esta, bueno, es muy fácil. Esta decimos, ¿qué hice aquí? Ok, decimos A. Así se pronuncia, A. La B, ¿cómo se pronuncia? B. B. Ok, se pronuncia B. La C, ¿cómo la pronunciamos?
Ajá, suena como decir sí. Ok. Y así sucesivamente. ¿La E cómo se pronuncia? Ey. Ey. No. I. 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 Ajá. Las vocales especialmente cuesta. Entonces hay que poner mucha atención. Por ejemplo, la vocal E en inglés se pronuncia I. Y la que es la I en español, esta, la I, se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Ay. Ajá. Ay. Ay. Entonces, eso puede hacer usted, copiarlas y escribirle abajo cómo se pronuncia. Les voy a dar unos minutitos para que puedan copiar en el caso de los que no han impreso el material. No, acaba. Pero que estudiara solo contigo o para que se cantó. No. Okay, let's listen and then you can write. Ok, vamos a escucharlo y pueden ir escribiendo para que no se les olvide porque ahorita van a estar deletreando, van a estar haciendo ejercicios de spelling para que nos aprendamos bien el alfabet. Ok, let's listen the audio and you can repeat. Pueden escuchar, pueden repetir y pueden ir anotando. Lo voy a poner dos veces. Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. Page 3, exercise 4. Part B. Class activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make Page 3, exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. A. B. A. B. C. C. D. D. E. 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 F. F. G. H. H. I. I. H. J. J. K. K. L. L. M. M. N. N. O. M. P. P. Q. Q. R. R. Q. S. S. T. T. S. U. T. V. U. W. W. X. X. Y. Y. Z. Z. Okay, something important to mention.
¿Hay alguna diferencia en cuanto a unas letras? Vamos a ver, por ejemplo, esta es B. B. Tenemos que juntar los labios. B. B. Ajá. Y esta es B. B. Tienen que como morder el de B. 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 De labio y diente. B. Ajá. B. 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 Ok, esta es C. 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 Y esta, si se fijaron, es Z. Z. Ajá, como que va a ser un zumbido de abeja. Z. Z. Esta es Z. 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 ¿Sí? Z. Z. Ok, vamos a escuchar otra vez. Pueden seguir repitiendo y tomando nota de cuál es la pronunciación de cada letra. Page 3, Exercise 4. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. A. C. A. B. 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 E. D. F. E. G. F. H. G. I. H. J. I. K. J. L. A. M. L. M. M. O. M. T. O. Q. P. R. Q. S. O. R. T. S. U. T. V. U. W. B. X. W. Y. X. Z. Y. Z. C. Okay. Now let's listen to this conversation. We have this conversation and we can practice the spelling with this short conversation model that we have here. This conversation. Listen. Page 3, Exercise 4, Part B, Class Activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Okay. Questions about vocabulary? No. La W, ¿cómo es que se dice? W. 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 Okay. ¿Y la Y? Why. Why. La decimos. Why. 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 Okay. Why. Okay. Gracias. Any other question? Okay, I'm going to play the conversation again and I'm going to pause the recording so you can repeat. Page 3, Exercise 4, Part B, Class Activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? What's your name? What's your name? Your name? My name is Sarah Connor. My name is Sarah Connor. My name is Sarah Connor. Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. Yes, that's right. Is that S-A-R-A-H? Uh-huh, remember, this is R. R. Uh-huh, no se dice R. R.
Por ahí escuché que alguien dijo air. Se pronuncia R. R. La R se pronuncia R. Right. Okay, let's repeat. Yes, that's right. Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. No, it's C-O-N-N-E-R. C-O-N-N-E-R. R. La R, remember, R. R. Mm-hmm. Okay. So, next exercise is practice in pairs. Vamos a practicar esta conversación, pero vamos a sustituir la información. No van a decir Sarah Connor, sino que van a decir sus nombres. Nombre y apellido, como está en la conversación. Se las voy a volver a poner por si quieren tomarle una captura. Ready? Ready. Okay, so los voy a poner en grupo para que practiquen esa conversación, pero recuerden, van a deletrear y van a pronunciar acá su nombre, no el que está. La información que está aquí usted la van a cambiar por la suya. Okay? Okay. Vamos a crear las secciones. Acuerden hacer clic en Join o unirse para que puedan practicar con sus compañeros. Hello, ready? Hello, listo. Hello. Hola, María. Hola. Good evening. Good evening. How are you? Good. How are you too? Fine, thank you. Solo nosotras dos estamos, ¿verdad? Sí, solo sí. Ustedes dos son. Tienen que practicar la conversación y sustituir la información. Recuerden utilizar sus nombres. Okay. Thank you. ¿Solo es un nombre y un apellido o los dos nombres y los dos apellidos? Un nombre y un apellido para que no sea tan difícil. Ok. ¿Inicio? Sí. My name is Ada Cáceres. Is that A-D-I? Vamos a ver la conversación. Yo la inicio. Sí. Entonces María le dice, what's your name? Sí, yo me equivoqué. Sorry. María. Okay. What's your name? My name is Ada Cáceres. It's that
I. Ey, la A se pronuncia A. A. A, D. A. 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 A, D, A. Yes, that's right. Oh, do you speak your last name? Cáceres. How do you spell? La palabra se pronuncia spell. How do you spell your last name? How do you? Spell. Spell. Ajá, así como se mira. Spell. 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 Okay. Ajá, con él. How do you spell? How do you spell your last name? How do you spell your last name? C A C E R R E S No, it no it. Yo creo que sí se lo dijo correcto. Yes. Yes, tenía que ser incorrecto. Yes, that's right. Ajá, usted tenía que como equivocarse a propósito para que ella le diga que no y la corrija. Ah, ok. Ok, sigan practicando. Voy a ver otro grupo. Gracias. Ok. Listo. Entonces me voy a equivocar en la S. Ok. What's your name? My name... Hola. No podemos, pero para incluir. Para integrar más las clases. Para incluir lo que va al diálogo. Puede ser como, hi Vanessa, y que deletree mi nombre. Y luego el mismo me pregunta mi apellido. Ajá, también a otra, porque what's your name significa cuál es tu nombre o cuál es su nombre. Uh-huh. O sea, puede repetir, ajá, Denise no puede repetir igual, o lo contestamos las dos seguidas. My name is, uh-huh. Tú dices Marcela, y uh-huh. Luego después de que lo deletree, yo le digo Vanessa. Comela ahí. Voy a anotar el suyo porque me voy a olvidar. Eso le voy a hacer. Yo no todo el mío, ¿verdad? Javier Pérez, ¿verdad? Sí. Remember that you need to practice the conversation. Tienen que practicar la conversación. ¿La están preparando ahorita? Sí, 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 sí. Ok. Ahí okay, otra vez. Dale. Ahora usted comienza. Ok. What's your name? My name is Avilene Pérez. Is that A, B, E, L, E, N, E? La I es I. Uh-huh. I, sorry. Yes, that's right. How do you spell your last name? B, E, R, E, C? What? Yes. Okay. Yes, that's right. Yes, all right. Okay, continue practicing. Bueno. Ahora, yo
Acaba de entrar Roberto. Hola, Roberto. Okay. What's your name? What's your name? Para Luz. ¿Cómo? Hay otra compañera, Luz. Ah, está ahí Luz. Ah, okay. Hello, Luz. Hi, Ada. How are you? I fine. Fine. Nos, bueno, empezamos. What's your name? My name is Luz Esquivel. Is that L U C? Yes. I see there is a key. Yes, that's right. Yes, that's right. Luz, how will you do spell your last? Is a how will you spell your last name? E-A-E-E-E-S. Porque casi no se escucha. No, casi no se le escucha. Sí. Se le escucha como interferencia. Could you practice? ¿Han podido practicar? Yes. Sí, lo que sucede es que casi no se me escucha. Hay interferencia en el audio de ella. Ajá, me voy a cambiar de aparato. Dice, ¿y la U cómo se dice? U. U. Como I-U, I-U, como que es una I y una U, I-U, I-U. Okay, waiting for someone. The other groups. Todavía faltan personas que siguen practicando. ¿Cómo les fue? Vi que al principio a algunos les costó, pero la otra vez que lo llegué a ver ya lo estaban haciendo mejor. Acuérdense que esto es práctica. Hay que practicar y practicar y no sé si son necesarias 5 o 10 veces la misma conversación, pues hay que hacerlo. It's practice. Okay. The next exercise is like a dictation. It's the number 3. In your material, you have exercise number 3. And it's, I'm going to say one of these two letters, and you have to circle the letter you hear.
Okay. For example, number one, you have two, right? M and B. I say one and you circle the letter you hear. Okay? Okay. Okay. Number one, B. D. Number two. B. 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 Number B. three. K. Number B. four. R. R. Number five. Z. B. B. Number six. X. X. Number seven. C. C. Number eight. L. Number nine. E. E. Number ten. I. Mm. Number 11. E. B. Number 12. G. G. Uh-huh. Ready? Or you want me to repeat? You repeat. Okay, I'm going to repeat. I said number one, B. B. Number two, B. Number B. three, K. Los micrófonos. B. K. Okay, I'm going to help you with that. I'm going to repeat. Voy a repetir desde la uno y luego vamos a chequear. Number one, D. Number two, B. Number three, K. Number four, R. Number five, Z. Number six, X. Number seven, C. Number eight, L. Number nine, E. Number ten, I. Number 11, E. Number 12, G. Okay, now we're going to check. I'm going to write the answers on the board so you can check your work. Okay, check your answers. In number one, D. Number two, B. 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 Number three, K. A. K. Number four, R. Number five, B. Z. Z. Number six. X. X. Number seven. C. Number eight. L. L. Number nine. E. E. Number ten. I. I. Number 11, E. E. Number 12, G. E. Uh-huh. Were your answers correct? Yes, correct. Okay, excellent. And the rest of you, all correct? Correct. All no. No. I have. No, all no. How many? ¿Cuántas buenas? 11. ¿Nueve? 11. 11. 10. Ah, that's okay. 10 buenas, está bien. Okay. We're going to continue practicing
spelling. Do you have your notebooks? Ready with your notebooks? Okay, en sus cuadernos van a anotar. Vamos a escuchar a una persona que va a deletrear su nombre y apellido. Ustedes tienen que escribirlo en su cuaderno. ¿Ready? Yes. Ok, listen. Van a escuchar cómo se deletrea el nombre y el apellido de esta persona y lo van a escribir. Compartir. What's your name? Annika. Can you spell that? A-N-I-K-A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R-E-E-V-E-S. R-E-E-V-E-S. That's right. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.britishcouncil.org/learnenglishteams. Okay, one more time. Vamos a escucharlo tres veces. Second time. What's your name? Annika. Can you spell that? A-N-I-K-A. I-K-A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R-E-E-V-E-S. R-E-E-V-E-S. That's right. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, find others like. What's your name? Annika. Can you spell that? A-N-I-K-A. What's your surname? Reeves. Can you spell that? R-E-E-V-E-S. R-E-E-V-E-S. E-S. That's right. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.britishcouncil.org/learnenglishteams. Okay, let us check your answers. I'm okay. Like that? Okay, so if you have it like that, it's correct. Si lo escribieron así, esta era la respuesta correcta. Annika. A, let's repeat. A, N, I-K-A. R-E-E-V-E-S. Ella mencionó una W. Okay. Then we have another exercise to check vocabulary too. We're going to try to do it in your notebook. Okay. The next exercise is vocabulary too.
Let's try to complete the missing letters in these sentences. For example, the number one, it says, my father works as an... What can be the word here? I need 1, 2, 3, 4 words are missing, 4 letters. What do you think can be here? I have a leg. What is missing? So you think that the word is electrician? Electrician. Can you say the words that are missing, the letters, sorry? Letter by letter. How do you spell electrician? I. C. 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 E. I. 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 N. A. A. N. M. Okay, entonces creemos que la palabra que falta ahí es electrician y que faltaban las letras que ya me mencionaron. My father works as an electrician. Okay, traten de completar las demás. Lo pueden anotar en su cuaderno. Solo número uno, electrician. Number two, I like to ride my... Bicycle. Okay. Ride bicycle. Number Okay, les voy a dar tiempo para que hagan las que faltan. Si tienen alguna pregunta respecto a, pueden habilitar su micrófono. No puedo darles las respuestas, pero tal vez alguna palabra que quieran saber. Esto no sé qué significa. Por ejemplo, ride es montar. I like to ride my. Y bueno, la palabra también es bastante sencilla de adivinar. Las que puedan, las que, por ejemplo, bicycle estaba fácil, ¿verdad? Si no adivinan, por el contexto, en la número 3 también estaba. Daniel had an... and last Friday, he broke his left leg. ¿Qué significa Peggy's? What number? Ah, Peggy's. Peggy's es el nombre de la persona, como la de los Muppet Babies. Ah, ok. Peggy's. Y este, la comita con la S es un possessive. Ya lo vamos a ver en esta misma clase. Ok. Que no logro adivinar ninguna. Peggy's. Ah, yo solo tengo, solo sé su número de teléfono. Solo sé su número de teléfono. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que me dé. Solo tengo el número. Necesito otra cosa.
pregunta, padre. ¿Y el apellido? No, porque apellido es last name, la palabra que last me... Last name. Empieza sí, ok. Ah. La dirección. ¿Y cómo la dirección en inglés? Address. Address. Ok. Ay, no, ya no le puedo dar la respuesta, lo voy a silenciar. yo... Okay, finished. I think so. Okay, let's check if we got the answers. Okay, number one, we said electrician. So you think in number two, the word is bicycle? How do we spell it? Okay, we have the letter B, then? I. I. Y. C. B. L. Okay, we have B, I, C, L, Y, Y, D, C, I, L, E. Okay, bicycle. Number three, what word is it? Accident. Accident. Okay, so we have A. So, A, C, T, C, 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 I, D, C, C, I, E, D, N, T, N, T, A, N. Okay, in number four. Address. 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 How do we spell that? A. A. D. R. E. S. S. R. R. E. S. 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 Okay, number five. Earthquake. Earthquake. Ajá, ¿qué sigue? E I R T H G U A K A. Can you repeat that? A. The E A R T H G U I K E. Earthquake. Like that? Okay, earthquake. What is earthquake? Terremoto. Terremoto. Un terremoto. Earthquake. Number six.
Ay. Ah, no, exclamation. 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 Can you spell exclamation, please? E-X-C-L-A-M-A-D-E-O-N. Okay, exclamation. Number 7. Geographic. Geography. Okay, geography. G-E-G-R-A-F-H-I-C. The last one? Why? Okay, geography. Why? Remember, this is why. Why? Yeah, why? Now, why? 8. Library. Library. Okay, library. How do we spell library? L-E-B-R-I-R-Y. ¿Cómo pronunciamos la A? A-R-Y. Library. Okay, good. Number 9? Science. Science. Okay, S? S-C-E-E-N-T-E. ¿Cómo pronunciamos la I? Acuérdense que la I es como que le den un pellizcón. Ay. ¿Y la E? I. Ajá, la E se pronuncia I. Acabamos de decir cómo se pronuncia la E. Okay, number 10. Manhattan. Yeah, Manhattan. Manhattan, okay. M. No, espérenme. M. A. Ajá. A. M. H. Okay. Manhattan. Manhattan is con H. Manhattan. And the next one? Boston. Dos H's. No. Dos T. ¿Nadie tiene la siguiente? No. 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 Okay, it's boroughs. Boroughs. Es como municipios. Boroughs. Let's check. Vamos a ver si me dictaron bien. Okay, yes. Okay, your answers. Okay. Manhattan is WT. Mm-hmm. WT. Okay, only Manhattan. That's okay. Excellent job. Now, let's go back here. Okay.
Okay, let's check attendance. And why this goes back to the booklet. Okay, remember, Marcela, can you please turn your camera on? Tengo doble. And Carla? Okay, remember that the camera should be on all the time. Tengo doble cámara. ¿Tiene doble? Estoy desde la computadora, pero no tengo el audio. Ah, es que están, ok. Ok, por eso me salían aquí, ok. Let's check attendance. The first one is Jorge Daniel. Present. Jorge Daniel. Present. I can't. Okay, Jorge Daniel, there you are. ¿Le resolvieron, Jorge? Uno. El otro está pendiente. Okay. De mi desempeño. Fátima. Present. Ada Azucena. Present. Alan Wilfredo. Alan Wilfredo Palacios Cornejo. No. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Okay. La música, Kevin. Thank you, María Cristina. Sara Lizeth Melgar. Present. Thank you. Carla Patricia Martínez. Present. Y, okay. Usted no había estado en las demás, ¿verdad, Carla? No, es mi primera vez que me conecto. Oh, ok, Carla. Sí, necesitamos que enciendan la cámara siempre. Ok. Catherine, let's see, Catherine Alexandra Gómez. Present. Edelison Alexander Vázquez García. Present. Ricardo José Meléndez Batres. Present. Guillermo Torres Ponce. Present. Ok. Kevin Bryan Cibriano Alfaro. Present. Ok. Luz Guadalupe Esquivel. Present. Ok, thank you, Luz. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Ok, sí, Vanessa. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Me pareció verlo. Roberto Alexander. Present. Ok, ok, el audio, no, no. Avilén Elizabeth Pérez. Present. Ok. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Ok. Sandra Patricia Muñoz. Present. Cristian Miguel Alfaro Escalante. Cristian Miguel Alfaro Escalante. No se conectó. Bella Iris Ramos Calderón. Bella Iris Ramos Calderón. Ok, no se conectó.
Okay, thank you guys. Okay, let's continue with another spelling exercise. This is another listening. You will use your notebook. Okay, this is a listening exercise. I want you to listen. Listen, how do you spell the names? Listen and, well, it says check the correct answer, but what you're going to do is to listen and write the name the way you hear. Okay? Tienen que escuchar y escribir si oyen así o así. El número dos, si escuchan así o así. Van a escuchar los nombres, deletrear y ustedes van a escribir el de estos dos el que sea correcto. Son cuatro nombres. Si gustan pueden escribir nada más uno, dos, tres, cuatro y ya vamos a escuchar y ahí van a escribir ustedes el nombre. Voy a ponerlo dos veces. Creo que dos veces está bien. Ok. Here we go. Page 3, exercise 5. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, one more time. Page 3, exercise 5, listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. Okay, thank you. 2. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. 3. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. 4. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S
S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay. Ready to check the answers? Here I show you the answers so you can check them in your notebook. So there you have number one. Kara. Kara. With K. Uh-huh. K. Number two. Mark. Mark with C. Mark with C. Number three. Chow. And number four. Sophia. Sophia. Were your answers correct? Yes. Yes. All correct. Okay. Yes. Excellent job. Perfect. Well done. So your test is to continue practicing. Van a tener que seguir practicando. Ya vieron que especialmente nos confunden un poquito las vocales, ¿verdad? A veces tal vez puede ser que estemos en el tráfico o vamos, tenemos un momento libre o no nos podemos dormir. Ahí podemos empezar a repasar el alfabeto, a ponernos, escriba palabras que usted ya sabe en inglés, book, B-O-O-K. Uh-huh. Y así pónganse a deletrear palabritas a diario para que pues se vaya quedando acá. Ok, vamos a discutir otro tema que son los possessive adjectives. ¿Qué es o para qué me sirve un possessive adjective? Adjetivo. Como su nombre lo indica, possessive es para hablar de algo que poseemos, belonging, pertenencias, ¿ok? Por ejemplo, my. My es un possessive adjective. My, hemos practicado con my name, my name, mi nombre, ¿ok? Ahora, tenemos acá my, yours, his y her. Vamos a escuchar. Page 3, exercise 3, grammar focus. My, your, his, her. What's your name? My name is Taylor. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. What's equals what is? Okay, ahí tenemos tres. Bueno, acaso vamos a usar esos tres, pero son más. Ya lo vamos a ver los demás. My es cuando me refiero a algo que me pertenece a mí, ¿verdad? A la primera persona. ¿Verdad? My. Okay. His name is Michael y her name is Jennifer. Si se fijan, a los dos significan su. ¿Ok? Su nombre es Michael. Su nombre es Jennifer. Solo cuando yo me refiero a algo de él, voy a decir his. Cuando es algo de ella, me refiero a eso como her. Her. Is her. Her. Ok. Vamos a ver cómo lo aplicamos acá. En esta conversación tenemos a Nicole y Antonio. Nicole, Antonio. Ella dice, hello, what's your, con R. Vean lo que les decía, ¿verdad? Your con R es un possessive. ¿Cuál es tu nombre? ¿A dónde está tu carro? Where is your car? Where is your brother? ¿A dónde está tu hermano? Where is your brother? Esto es un possessive, no es el pronombre you. Okay. Que fue algo que vimos ayer, ¿verdad? Que estábamos diciendo sin R, porque ayer estábamos viendo pronombre. Ahora este es un possessivo, your. Hello, what's your name?
Entonces él contesta hi. Nicole. My name is. Hi, Nicole. My name is Antonio. Okay. What's your name? Hi, my name is Antonio. What's your name? Y ella contesta. My name is. My name is Nicole. Okay, excelente. Acá está, así como lo dijeron. Vamos a repetir. Hello, what's your name? Hello, hello. What's your name? My name is Nicole. Okay, ahora veamos esta otro dibujo que está acá, esta picture. Aquí tenemos, ya ellos ya se conocieron, Nicole y Antonio, ¿verdad? Nicole, Antonio. Ahora veamos, Nicole hace una pregunta. La pregunta es, What's his name? La respuesta correcta sería, what's his name? Ellos ya se presentaron, ya se dijeron, what's your name? My name is Antonio, Nicole. Ahora Nicole está preguntando por este. ¿Cuál es el nombre de él? Entonces, la respuesta es, what's his name? ¿Cuál es su nombre? Ah, y ahora Antonio contesta. Excelente. His name is Michael. Ok, ya Antonio me dijo el nombre de él. His name is Michael. Ahora pregunto, ¿and what? What's her name? ¿Cuál es el nombre de ella? What's her name? Her name is Jennifer. Ajá, excelente. Let's repeat. What's his name? His name is Michael. And what's her name? Her name is Jennifer. Excellent. Okay, ¿tienen preguntas hasta acá? No. No questions. Okay, so, como les decía, esos solo eran algunos cuantos, pero son más. Okay, ya empecé a, ya sé cómo decir cuando algo es mío, cuando algo es de ella, cuando algo es de él, cuando algo es tuyo. Pero cuando es nuestro, cuando es de ellos, son más. Okay, vamos a ver una presentación y aquí les explico. Yes. Aquí tenemos la presentación en la cual vamos a discutir sobre los possessive adjectives. Ok. Si yo me refiero a mí, ¿verdad? Algo que es mío. Yo tengo un balón. Es mi balón. It's my ball. Si es, a ball. Si es algo que me pertenece a mí, el possessive es my. Ok. Tú tienes un balón, entonces, como digo, el balón es tuyo. It's your ball. Con R, your ball. It's your ball. Your ball. Ok. He has got a ball. He's got a ball. It's his ball. It's his ball. She has got a ball. She's got a ball. It has got a ball. Okay, el perrito tiene un balón. It is its ball. Ajá. Fíjense bien, no hay que confundirnos. Cuando es verbo to be y hacemos la contracción, lleva la comida, ¿verdad? Pero aquí no ponemos comilla porque no es verbo to be, es el possessive adjective. Okay? It's ball. Okay?
Let's continue. We have got a ball. Ahora sí digo, el balón es nuestro. It's our ball. It's our ball. Es nuestro. Si yo digo que algo nuestro es our. Our ball. Ok, todos ustedes tienen este balón, es suyo. It's your ball. Ahora, they have got a ball. Ellos tienen un balón. Si quiero decir es de ellos, it's their ball. Their. It's their ball. Uh-huh. It's their ball. Their ball. It's their ball. Ok. So, remember that it goes along with possessive adjectives, goes with the possessive noun. So we're going to match them later in another exercise. I, we use my. Okay. Para I, usamos my. Para you, your. You. He, his. She, her. It's. We, our. You, your. They. Okay, este es el perrito de Bart. Entonces, ¿de quién es el perro? It's. Listo. Perdón. ¿Me dijeron la respuesta? It's correct. It's correct. It's his dog. Es su perro de él, ¿verdad? This is Lisa's bike. Esta es la bicicleta de Lisa. This is Lisa's bike. Her bike. It's her bike. Excellent job. Ahora la oración dice, yo tengo un saxofón. Yo tengo un saxofón. Es mine. Okay. It's mine. Correct. Saxophone. Ahora Lisa le dice a papá, papá, tú tienes una dona. Es Your, porque está hablándole directamente a él. Papá, tienes una dona. Es tu dona. It's your donut. Ok, el perro tiene un hueso. The dog has got a bone. Correct. Bone. Excellent. Bart and I have got a sister. Bart y yo tenemos una hermana. Es our. Okay, excellent. It's our. Correct. You're doing a great job. Okay, so we need to continue practicing this topic, and for that, we have some other exercises. Do you have a question so far? Hicieron muy bien el ejercicio. Questions? No questions? Okay. So we have another exercise to continue practicing this topic. Okay, so this is to continue practicing possessive adjectives. Okay, we are going to fill in the blank with possessive adjectives. Vamos a completar con los possessive adjectives. Vamos a leer la oración completa y analizar cuál es el possessive adjective que nos hace falta. Where is? Ay. Y dice classroom. We can't find it. No lo podemos encontrar. We can't find it. What is our or. Excelente.
¿A dónde está nuestro salón de clase? No podemos encontrarlo. Where is our classroom? We can't find it. Ok, ya dijimos que en la 1 es our. Number 2. En la número 2 veo que es... That your pen in the table. Uh-huh. Is that your pen in, on the table? Porque le está hablando directamente a Susan. Le está preguntando directamente... Susan, ¿es aquel tu lapicero en la mesa? El que está sobre la mesa. Susan, ¿is that your pen on the table? Number 3. What is your name? Your name. Your name. Okay, number 3. What is your name? My name is Thomas. Ok, les voy a dar unos minutos para que sigan haciendo el resto de ejercicios y ya los vamos a revisar. Nos quedamos en el 3. Le pueden tomar una captura si gustan al cuadrito para que vayan con el spelling de los possessive, porque voy a ir bajando la hoja para que ustedes vayan viendo.
Okay, let's check your answers. Okay, we have answer at the number three. Now, number four. Yes, number four. Ajá, porque ella lo tiró o a ella lo dejó caer sobre el piso. Creo que este es su libro, refiriéndose a algo de ella. Entonces aquí es her, como escuché que respondieron. I think this is her book. She dropped it on the floor. Number five, a volunteer. Her name is Kevin Escobar. They are my friends. Their names. Okay, good. Their names are Kevin and Stuart. They are my friends. Number six. Guillermo, do you have number six? Forgot to write your name on the list. Okay. La oración dice, él olvidó escribir su nombre. Ajá. En el test, en la prueba. His name. His name. His name. Ajá. El su de él es his. He forgot to write his name on the test. Number seven, Vanessa. What is your phone? What is your phone number? My phone number is 559826. Okay, very nice. Nice job. Thank you so much. Let's continue. Eden Nilsson, number eight. Did the cat eat all your food? Si el gato se comió toda mi comida. Eat his food. Ajá, it's food. It's food. Ajá, it's es el su de para cosas, ¿verdad? It's food. Mm-hmm. Thank you so much, Ricardo. Ricardo, number nine. The children. Children are afraid because they can't find their toys. Their toys. Excellent. The children are crying because they can't find their toys. Excellent. Now, number 10, Ada. Thank Marianne and Jennifer likes your teacher, new teacher. Your new teacher. No. Si me refiero a ellas, estoy hablando de ellas. Ellas dos se convierte el sujeto en they, ¿verdad? Ellas. Their new teacher. Ajá, their, excelente. Their new teacher. Number 11, Avilén. Avilén, do you have number 11? I really like my name, home, establishing my location. Okay. Dice, I really like my new home. Especialmente mi nombre. Especialmente mi locación. ¿La locación de quién? Mía. Mía. De la casa. My location. It's sería entonces. It's location. Porque es el sur de la casa, ¿verdad? Me gusta especialmente su locación. Su locación. Exacto. It's location. Very good. Number 12. This is a picture of my friend.
He is my best friend. Excelente. He is my best friend. Number 13. Do you think your father likes birthday presents? Your birthday present. Podría ser. Podría ser yours si le digo, Edenilson, ¿crees que a tu papá le gusta el regalo que le di? El regalo que le di, ajá. Ajá. O el su de él, ¿verdad? Su regalo. De él. Pero his. Sí, it's his. O yours, puede ser ambos, depende de cómo lo interpretemos. Number 14. We still have 20 more minutes before our. Excellent, excellent. Before our class begins. Number 15. Brazil. Brazil is located in South America. Its capital city and Brasilia. Excelente. Los que dijeron it's. Es esa la respuesta. Its capital city is Brasilia. Brasilia. Yes, excellent. Number 16. When do you miss the... They need television. Excelente. There. When did Mr. and Mrs. Smith buy their new television? Okay, 17. Oh no. Oh no, I can't find my keys. Where are excellent. They? Excellent. Okay, excellent. My keys. Keys. Excellent. Keys. My keys. Number 18. Where is my brother? My brother. My brother. Your brother? Brother. Ajá, your brother. Porque si no decía, si no diría, ¿dónde está mi hermano? Mi hermano está en la escuela. Entonces es la segunda que dijeron que fue. Your. Ajá. Where is your brother? My brother is at school. Okay. Yeah. So you did a very good job. Lo hicieron muy, muy bien. Muchas respuestas acertadas. Esto es práctica, es primera vez que vemos este tema. Les comentaba ayer, tuvimos las primeras secciones de 1 a 1. Ahí revisen el calendario, es una sección, les va a tocar una vez en el mes. Ayer tenía los primeros 5 de la lista, el próximo miércoles tengo a otros 5. Ahí revisen qué miércoles les toca. Me decían que se... Resolvimos algunas dudas, pero sí les decía yo que no tengan miedo ni se vayan a frustrar. Hasta el momento he visto que han hecho un buen trabajo. El primer día creo que nos sentíamos perdidos por muchas cosas, ¿verdad? Y una de ellas es incluso el uso de la tecnología que nos está costando, porque no somos de la era esta de la tecnología. Incluso a mí me costó aprender a usar Zoom. Pero gracias a Dios, pues ya me defiendo. Entonces tengan paciencia y acuérdense que nos tenemos que adaptar a esto. Hay que ir curoseando las herramientas y hay que acostumbrarnos a clases así en línea y no tener miedo. Estos temas se repiten, era lo que les decía a los compañeros ayer. Ahora ya vimos la primera vez los possessive adjectives y hicieron un muy buen trabajo. Este tema se vuelve a repetir, no crean que ay, lo que no aprendí ya no, o medio le entendí, entonces no, hay lugar para repetir los temas. Entonces el aprendizaje del idioma inglés es cíclico, los temas se van repitiendo, ¿ok? Ahora vimos possessive adjectives de una forma, luego lo vamos a ver con otros complementos, por decirlo así. Ahorita vimos el verbo to be, con las profesiones. Luego lo podemos repetir el verbo to be, ya no con las profesiones, sino que con información personal. Entonces así, pero sí es repetitivo, así es que no se vayan a desesperar. Y los felicito porque están haciendo un muy buen trabajo, veo que se están adaptando bien. Y pues vamos a continuar. Este tema de los possessive lo tienen en su material, en la página 16. Está lo que acabamos de practicar, los possessive adjectives.
Ok, aquí está lo que acabamos de practicar, los posesivos adjetivos. Uh-huh. Ven acá que también hay possessive nouns. Ok. Possessive nouns. ¿Qué me pueden decir de eso? Acabamos de estudiar una forma de mostrar possessive, ¿verdad? Están, que fue possessive adjectives. Ok. Y luego están los possessive nouns. Estos son adjetivos posesivos, lo que acabamos de estudiar. Y están los possessive nouns. ¿Qué es un noun? Nombre. Un nombre. Y un nombre puede ser cualquier cosa. Puede ser maestro, maestra. Puede ser Pedro, puede ser computadora. Un nombre es cualquier cosa. Ok, esto, esta comilla con esta S, el apóstrofe y la S también es utilizado para indicar posesión utilizando un nombre, no el adjective. Vamos a ver unos ejemplos. Esto es bien común. El uso de estos possessive nouns. Ok. Yo quiero decir que la blusa de Marcela es púrpura. Purpose sería, no. ¿Por qué se contracta? Marcela, y esta comilla y esta S me indica posesión sobre ese nombre. Marcela's blouse. Is purple. Ajá. Marcela's brow is purple. La blusa de Marcela. Entonces, esta comilla con esta, el apóstrofe con la S en este nombre, en el nombre de Marcela, me indica la posesión sobre el nombre, ¿ok? ¿De quién es la blusa? De Marcela. Ok, Marcela's blouse is purple. Ok, puedo decir, la casa de Vanessa es grande. ¿Cómo quedaría la oración? Vanessa's house is big. Vanessa's, y le voy a agregar el possessive noun aquí. Vanessa's house is big. Is big. Ajá. When is your birthday, Avilén? ¿Sí? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Avilén? ¿Cuándo es? Ajá. 4 de junio. ¿Perdón, Avilén? 4 de junio. Ah, okay. Avilén's birthday. Okay. Avilén's birthday is on June 4th. Ajá. El cumpleaños de Avilén. Okay. Avilén's birthday is on June 4th. Y también es bien común verlo en negocios. Por ejemplo, yo quiero decir la panadería de Pedro. Pedro, Bakery, excelente. Ok, Pedro's Bakery, la panadería de Pedro. Entonces, esa comilla, el hyphen con la S, es para indicar también posesión. Do you have any example? ¿Quieren aportar algún ejemplo? ¿Ya? Yeah?
¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Questions? Teacher. Yes. Cuando se refiere a fechas, así como el ejemplo que puso de mi nombre, siempre se pone primero el mes y luego la fecha. Sí, primero el mes y después la fecha. Así se hace en inglés. Primero cuando mes. Se especifica un día. Entonces va primero el día, después el mes y después la fecha. Gracias. Ok, también lo vamos a ver en su, vamos a ver cómo decir las fechas. ¿Sí? Any other question? No. Yo tengo una. ¿Sí? Digamos cuando fuera más de una persona, le llamamos mi hermana y yo, queremos hablar sobre mi casa. O sea, ambos tendrían que llevar la... La apóstrofe y la S. No le comprendo bien la pregunta. Digamos, si yo quisiera decir, un ejemplo, esta es mi casa, pero refiriéndome, o sea, a alguien más conmigo. O sea, que fuéramos dos personas en una misma oración. No sé si me voy a explicar. O sea, mi pregunta es si ambos tendrían que llevar este... La apóstrofe y la S al final, en cada nombre. Sí, solo que ahí tendría que usar también el N. Ajá, en ambos, ¿no? Ok. Uh-huh. ¿Alguien se nos ha unido reciente? No, ¿verdad? Estamos los mismos. ¿Marcela? 19. Sí, ya la tenía acá. Todos son, no se ha unido nadie, ¿verdad? Pero, maestra, ¿esto es como una abreviatura o no? No, no, no. Es possessive noun. Son nombres posesivos, por decirlo. Ah, okay. Nombres posesivos. Uh-huh. Yendo con el ejemplo de Nilsson, podemos decir Pedro and Josh Bakeries. Ajá, exacto. Así. Las hotelerías seguido ponen Sophie's Cake. He visto yo que ponen. Sophie's Cake, Elsie's Cake. Elsie's Cake. Existen, sí, ¿verdad? Sí. Ok. Now, let's continue here with... So, we have some questions here that we can ask. Vamos a hacer estas preguntas a algún compañero o... ¿O compañera? Ok, what, por ejemplo, si yo le pregunto a Ricardo, yo voy a trabajar con Ricardo y le pregunto, Ricardo, bueno, no lo sé, what's your name? My name is Ricardo Meléndez. Ok, entonces en la respuesta yo voy a escribir his name, porque es el su de él, his name is Ricardo. His name is Ricardo. Okay, Ricardo, what is your favorite food? My favorite is pizza. Comida. Okay, his favorite food is pizza. Voy a ir contestando con el possessive para él, ¿verdad? Su, no le voy a poner como él me lo está diciendo, sino que yo lo voy a trasladar con el possessive que le corresponde. What's your favorite color, Ricardo? I'm blue. Okay, his favorite color is blue. What's your favorite kind of music? Salsa. Okay. His favorite kind of music is salsa. What's your best friend's name? Nombre de su mejor amigo. Exacto. Kevin. Ya quisiera. Okay, his best friend.
His best friend Ismael. Is Kevin. Ismael, okay. Sorry, Kevin. Ismael. Okay, what's your pet's name? Nombre de tu mascota favorita. Molly. Loli. Molly. Molly. M-O-E-L. His pet's name is Molly. Can you spell that? M-O-L-L-Y. M-O-L-L-Y. Y. Okay, yes. Very good. Now, I'll give you some minutes. No sé si o le toman una captura para que no escriban las preguntas porque van a perder mucho tiempo y los voy a poner en pareja para que hagan este ejercicio. Ready? Ready. Ready. Okay. Remember to click join or unirse. Para que sean, voy a tratar de que queden en pareja. No sé. Okay. Click join or unirse and ask the questions to your classmates. No sé si quieren confesar. ¿Alguien? Yo no. Sara, te hagan las preguntas y que ellos copien, entonces. No, porque yo no tengo las capturas. Yo solo vi ahí. Jorge copió las preguntas, Jorge. Yes, I have. Ok, entonces Jorge, pregúntele a Sara o a Ricardo y copian las respuestas. De una sola persona, porque ya casi se nos va el tiempo. Ok, so... ¿Ricardo? No, si vos cagar con Sara, ya lo hice yo. Ok, entonces pregúntele a Sara y copian las respuestas de Sara. Ok. No. ¿Cómo no, Sara? Tiene que participar, Sara. ¿Cómo no? Ya la vamos a empezar a presionar, Sara. A mí que no le gusta partir. Ahorita no he entendido nada. Entonces, Ricardo, pregúntele a Jorge. Ok. What's your name? Daniel. Entonces, ¿cómo? Ustedes escriben, his name is Jorge. His name is Jorge. Jorge. Okay, and what's your favorite food? Favorite food, okay. Yo tengo nombre, comida, color favorito, mi mejor amigo y... La mascota. La mascota. Creo que nos falta algo. Hola, dice que no le tomamos la fotografía, por eso estamos inventando ahorita. Estamos improvisando. Sí, estamos improvisando. No dio tiempo, usted rápido. En lo que fui a buscar mi teléfono, usted lo quitó. Ah, okay. Pero estamos, tenemos cuál es el nombre, cuál es la comida favorita, el color favorito, el nombre del mejor amigo y el nombre de la mascota. Exacto. Yo creo que falta alguien. Falta uno. That's okay. Okay. La comida, el tipo de música, creo, kind of music. Y eso falta, sí. What's your favorite kind of music? Género de música. Okay. Listo. Estamos listos. ¿Quién empieza, usted o yo? Yo le pregunto.
Okay. What's your name? My name is Guillermo Torres. Your name. Ahora tiene que escribir his name. His name. His name. Su nombre. His name is Guillermo Torres. Okay. What's your favorite food? Hizo trampa. No. Hizo trampa. Nos quitó antes del tiempo y nos sacó antes del tiempo. Solo dos preguntas hicimos. Oh, but that's okay. Lo que tengan, van a compartir lo que tengan. Okay. Volunteer to share. Compartan lo que tengan. Have volunteered to share? I can. Have volunteer? You choose. Vanessa, okay. Entonces, las dos preguntitas que hicimos nada más. That's okay. Okay, Guillermo. What do you have? Okay. What's your name? My name is Guillermo Torres. What's your favorite food? Favorite, remember? My favorite food is hot dog. Okay. Now, ahora, Jorge, ¿puede repetir lo que contestó Guillermo? No, because... Oh, okay. I respond the question. Okay. His name is Guillermo. His favorite food is hot dog. Yes? It's true. Okay, it's true. What do you have, Jorge? ¿Qué información tiene usted? Nothing, because I respond the questions. Ah, you answer the questions. Entonces, yes. ¿Quién tiene las respuestas? Sara. Name, no. Ricardo. Yes. Okay, Ricardo. ¿Qué nos his puede decir? Is... Okay, his name is? Okay, sorry. His name is Jorge. His favorite food, pupusas. His favorite color is brown. His favorite cake of music, hip hop. Kind of music. Okay. His best friend is Fernando. His best story. Okay, excellent job. One more. Uno más. One more. Her name is Fatima. Her favorite food is tacos. Her favorite color is green. Her favorite king of music is pop. Her best friend is Vania. Her best name is Q. Okay, excellent job. You've been doing a great job in this section. Okay, well, time is over. Recuerden comentar en el discussion forum y hacer la tarea, okay? Thank you for your participation. You're nice students.
See you tomorrow. See you tomorrow. Take care. Bye. Bye bye. Good night. Good night. Take care.